chicos, ¿cómo están? Por supuesto, teníamos que salir a calles a preguntarle al público cómo se están cuidando del dengue en las casas y por supuesto también si les ha dado o no. Así que vamos a conocer un poquito las respuestas del público, acompáñenme. ¿Particularmente a ti ya te ha dado dengue? Sí, hace 2 semanas. Y cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros síntomas? ¿Cómo lo detectaste? Bueno, primero tuve fiebre, 2 días de fiebre, dolor muscular, dolor en la parte de los ojos. Y para caminar como que no tenía muchas fuerzas en las piernas. Cuéntanos, ¿te ha dado ya dengue? ¿Conoces a alguien? Te creo. ¿Cuáles fueron los síntomas con los cuales detectaste que tenías dengue? Fiebre, diarrea y dolor de cabeza. ¡Wow! Mis hijas y yo, los tres. ¿Cuáles fueron sus síntomas? Fiebre, malestar y dolor de articulaciones, más o menos, en las piernas, en el cuerpo. Sí, en realidad sí, me dio a mi madre también le dio. Mi esposa tuvo unos síntomas, pero nada más. Bueno, a mis hijos no les ha dado todavía. ¿Cuáles fueron los síntomas que sintieron? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar. Y bueno, yo tuve fiebre, mi madre no pasó por eso. Sí, ya me ha dado dengue y es una enfermedad terrible. Hay que cuidarnos nomás y usar repelente diario para poder evitar que nos piquen los zancudos, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas? A mí me dio náuseas, me dieron escalofríos, fiebre. Estuve así prácticamente 4 días. En realidad a toda mi familia le ha dado, pero por lo menos el moderado. Yo por lo menos tengo una alimentación buena, saludable, entonces yo creo que por mis defensas todavía no me ha dado. Ahorita no, hasta ahorita no me ha dado, pero sí a mi hermana y a mi mamá. Y he estado con fiebre, dolor de hueso, dolor de cabeza, mi abuela bajó de peso, aparte que sufre de cáncer, la dejó, pero casi se me va, pero o sea, ya se está recuperando todo y por ahora todo bien. ¿Tú ya le ha dado dengue o ha tenido algún familiar cercano? No, sí, un familiar cercano, sí. ¿Cómo se ha estado cuidando usted que hasta ahora se mantiene lejos del dengue? Con nada, simplemente lo normal. ¿De no exponerse tal vez a ciertas horas donde el zancudo sale? No, me pican algunos sí, pero no. O sea, usted tiene una suerte divina que hasta ahorita no le ha dado. Gracias a Dios que no me ha dado. ¿Se ha dado ya dengue? No, hasta el momento. Claro, ¿y en casa algún familiar? No, hasta el momento. Qué bueno, ¿cómo te estás cuidando para evitar? Utilizo mangas largas, de protector solar y también repelentes por el tema del sol y dengue. ¿Ya te ha dado dengue o algún familiar en casa ya ha tenido dengue? No me ha dado todavía. Gracias a Dios a mí no, pero a mis familiares sí, les dio el dengue. ¿Cómo fueron sus primeros síntomas? Dolor de cabeza, dolor de huesos, los síntomas que siempre dan, ¿no? Pero han sido dengues leves, pasajeros que se han llevado en casa. Claro, sí, llevados en casa. Sí, mi hijo estuvo con dengue, pero gracias a Dios lo pude prevenir antes que llegue a mayores. A mi hija también le dio dengue, también supe saberle administrar medicina natural. ¿Por qué tratamiento llevaste en casa? Acudí a médico particular y me recomendó tomar suero, hidratación, dieta blanda y paracetamol. ¿Cómo te estás cuidando hoy en día? Con repelente, por las noches colocar la maquinita para los zancudos, ¿no? Y la alimentación, sobre todo en nutrientes, porque también tenemos que tener harta carta de paquetes. Eso nos recomendó el doctor. ¿Y tu tratamiento? Pastillas y suero. Pero en casa, nada con... En casa, sí, nada. En la segunda vez sí sangré. Pero me llevaron a la clínica y estoy bien ahorita. Me recuperé. ¿Qué recomendaciones le darías al público para que se protejan? Bueno, alimentarse bien lo primero y echarse repelente, lo único. A cada rato. A cada rato, sí. Y en las noches a los niños dormir con tul, nada más. Cuidarse bastante, tomar bastante prevención, cuidar sobre todo la alimentación y bloqueadores, repelentes, todas esas cosas para complejo B, sobre todo. Hay unas pastillas de complejo B que hay que tomar, que son muy, te las recomiendo porque son muy buenas, aparte que te alimentan, te mantienen en buen estado de ánimo. Y si te da la enfermedad, bueno, un poco como que te restablece rápido también. Bueno, en realidad cuando por el principio comenzamos con el tema repelente, después con el tema de los sur, pues, ¿no? Porque esa es la manera más práctica en realidad por evitar tanto repelente que le hace daño a veces a los niños en la piel, ¿no? ¿Y el tratamiento fue en casa? ¿Hubo alguna complicación? En casa en realidad. Primero con mi madre sí asistimos a un médico, nos recetó tomar Supracal, que no lo tomamos mucho, solamente por un par de días, y luego pues que tomemos creo que es el famoso coco, no, o suero, ¿no? Nosotros más optamos por el coco.
¿Qué recomendaciones le darías al público con respecto a los cuidados? Usar repelente y dormir con con tul y estar con 24 horas con repelente. Gente, le pido y le digo que se siga cuidando, que evite tener pues agua donde la proliferación de la larva, de la Aedes, está ahí, ¿no? Que se crea y todo eso, y que se usen sus repelentes y esos humeadores, hasta palo santo, ¿no? Es bueno. ¿Cómo se están cuidando actualmente en casa? ¿Qué precauciones están teniendo? Con repelente, y hace poco hemos fumigado. Que se cuiden y que sigan fumigando. Que utilizarían los tools, que son mallas colgantes en cama, y repelentes para evitar el tema de esto del dengue. ¿Cuáles son los cuidados que están teniendo en casa? Tenemos los envases bien tapados. ¿Con el bebé cómo están cuidando? Ellos solamente ya les ponemos su pijama, les aplicamos un poquito de repelente. ¿Cuáles han sido sus tratamientos? Bueno, lo principal, les coloqué suero en la vena para que no se deshidraten, ¿no? Y paracetamol. Cada 6 horas si es grave, y si es un poco leve, cada 8 horas. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones le darías al público para que se cuiden y para evitar que les dé el dengue? La recomendación sería lavar sus depósitos, ya que en los depósitos se acumula lo que es el huevito del dengue, ¿no? Y usar bastante el mosquitero. Con lo de la medicina natural, ¿qué recomendaciones le daría al público que le ha funcionado? Lo primero que tienen que hacer es buscar una hoja de papaya. La lavan, la hojita, la papaya la lavan, le cortan solamente las hojitas menos el tallo, lo majan bien. Luego que está majadito, lo echan en un recipiente, le echan 2 cucharadas de agua hervida tibia. Entonces lo mezclan, lo cuelan y se lo toman así. Es un poquito un sabor desagradable, pero es muy bueno. Lo toman en la mañana y en la noche. Y si sigue todavía el malestar, otra toma en la noche por 2 días. Aparte también les he preparado pimiento verde, un trozo de pimiento verde, 2 trozos de naranja, una zanahoria picada, una beterraga y lo he licuado. Y eso lo ha tomado mi persona que ha estado enfermito. Amigos, hemos escuchado ya la opinión del público y sus situaciones también. Como podemos ver, aquí en Piura el tema del dengue sigue siendo alarmante. Así que no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos, tapar todos los recipientes de agua, dejar que fumiguen nuestros hogares, utilizar mangas largas, aplicarnos repelente, los espirales, usar los tools. Todo para evitar que el zancudo del dengue nos pique. Pero también muy importante es que nos alimentemos bien, porque en el caso que nos dé el dengue, por lo menos no nos agarre muy débil, como dicen. Siempre hacer el tratamiento que nos indica el médico especialista. Así que no sigamos los comentarios de la vecina ni los secretos de la abuela. Siempre lo que el médico indique para poder llevar el tratamiento en casa. Así que no se muevan, que continuamos con más aquí en Entre Gente.